bienvenidos una vez más en este segmento de Pagando con PH. Estamos justamente en Chalatenango, en el barrio La Sierpe, que bueno, pues también tiene su historia cultural, pero hoy específicamente nos trasladamos hasta acá porque les voy a comentar que acá en la Plaza de La Sierpe, justamente en la cancha, a un costado, hay un grupo de mujeres emprendedoras que se han asociado con las instituciones de apoyo, en este caso, pues que siempre están en la búsqueda, pues, del desarrollo local, y que en este momento, pues, ellas se han asociado. ¿Para qué? Para venir y colocar sus emprendimientos justamente en esta plaza. Así es que en este preciso momento vamos a hacer un recorrido donde están todas estas mujeres luchadoras que se han destacado acá en este bello municipio y específicamente acá en La Sierpe. Usted las va a encontrar todos los días. Dos veces por el mes. Dos veces al mes ustedes vienen acá, ¿sí?, a la placita de La Sierpe a ofertar sus productos. Sí. Solo mujeres. Solo mujeres. Solo mujeres. Pero pueden venir los hombres a comprar. Sí, sí, sí. lo bonito es que están ellas acá, todas asociadas, pues, y tienen sus productos. Acá, ¿su nombre? Dionisia. Dionisia nos ofrece los productos de cuestiones de semillitas y deshidratados. Tiene su propia marca, Semillitas Mixtas. Y acá se lo preparan, miren qué rico, con los deliciosos fresquitos para que estas tardes calurosas usted venga y también pueda disfrutar. De pancitos. Hecho, hay pancitos y los fresquitos ahora tenemos de maracuyá, Jamaica. Y jamaica. Sí. Ok, bueno, pues ahí podemos venir a disfrutar también. Tenemos acá también variedades. Samuel de Lupi Ramírez. Aquí nos ofrece diferentes cuestiones de accesorios, perfumes, relojes. Y tenemos también cositas para el cabello, hulitos, abanicos y otros detallitos acá, donde también lo encontramos acá en la placita todos los dos veces al mes. Ok, estamos por ahí. Y tenemos también, miren, para aquellos paladares también, tenemos cuestiones gastronómicas, hay curiosidades locas y crepes crazy, ¿sí, verdad? ¿Su nombre, disculpa? Ligia. Ligia los atiende. Miren, miren cómo preparan la crepa. Vamos a ver ahí, vamos a ver la preparación de la crepa. ¡Wow! Miren eso. Lo acompañan en las tardes con su delicioso cafecito. Y ahí va la decoración para los peques, ¿verdad? Que también les encanta lo de la crema. Es algo bien rico, particular. Inclusive usted le puede... ¡Ah, miren la decoración! Ahí está. Y ahora para que lo disfruten los pequeñitos que están aquí y puedan ellos degustar. Así es que muchas gracias, Ligia. Gracias. Con permiso. Y aquí vamos también con el emprendimiento. ¿Su nombre? Sandra. Sandra. ¿Y los tradicionales? Empanadas. ¡Empanadas! ¡Ay, qué delicia! Empanadas de leche. Sí. Empanadas de leche. Ya vamos a pasar por ahí para poder saborear y degustar. Miren, acá tenemos también emprendimientos a base, pues, gastronómica. Los juguitos preparados para estos días de calorcito, para que usted se pueda hidratar. ¿Su nombre? Blanca. Blanca. Blanca los va a atender también acá en la placita de La Sierpe para que ustedes puedan disfrutar. Así que vamos a continuar acá para que ustedes vean. Y de hecho, pues pueden disfrutarlo acá en Chalatenango. Apoyemos al sector femenino. Estamos buscando mujeres empoderadas. Y aquí tenemos a su nombre. María Lilian Peña. Pineda. Aquí tenemos los tradicionales dulces mexicanos. Lo picante, lo chilosito, de todo un poquito. Está, mire, estos son bien ricos, de los mazapán. Y miren esto, para que usted pueda disfrutar el chilote y el jalapeño. Qué rico se ve. Y también tenemos accesorios, ropa, gorras. Miren, para los peques del hogar, está muy bonito. Aquí está el cactusito, que a muchos niños les gusta. Se puede venir a encontrar aquí los chilitos, los dulcitos chilitos y la ropa. Y miren acá, qué belleza, tenemos de todo. De hecho, para regalar, para que usted se lo lleve ya, inclusive lo puede tocar, ver, medir. Sí. Se lo empaca y se lo lleva. Sí. ¿Su nombre?
Marcela. Marcela, ¿nos podría comentar cómo es que surge toda esa idea de ustedes asociarse, estar acá dos veces al mes? Y la invitación también para que vengan todos los chalatecos a nivel del departamento y a nivel de todo el país y puedan pues conocer lo que ustedes ofrecen. Y desde luego pues aquel grupo de mujeres empoderadas que han tomado la decisión de venir hasta esta plaza y ofertar todos sus productos. Sí, buenas tardes, mi nombre es Marcela Elías y soy originaria del barrio La Sierpe. Y pues la idea surgió porque pues en la pandemia, ¿verdad? Hubo bastante, digamos, somos mujeres que pues creo que nos caracterizamos porque no nos quedamos sentadas, como dicen, ¿verdad? Nosotros empezamos, bueno, desde la pandemia empezamos a ver en redes sociales que la gente empezaba a vender productos porque no podían salir. Entonces nosotros empezamos, tuve la idea, bueno, al menos la idea surgió, ¿verdad? Porque en mi barrio hay mucha gente, muchas mujeres emprendedoras, y todas vendíamos cositas por línea. Entonces un día hicieron una reunión y ahí fue donde yo le comenté a una muchacha de las mismas que vendían y le dije que sí, pues viéramos cómo hacíamos la forma para que nos apoyaran y hacer el mercadito. Entonces así fue como fue surgiendo eso, empezamos a organizarnos y metimos más personas y así fue como empezó esto a surgir. Cuando busqué ayuda por otras compañeras, somos cuatro las que estamos como a cargo para poder que esto vaya surgiendo, porque aquí pues somos organizadas. Aquí somos organizadas y lo bonito es que todas vendemos porque no traemos los mismos productos. Y así es como este grupo ha ido creciendo. Primero Dios, pues vamos a ver en el futuro que esto siga creciendo. De hecho, así debe de ser. Las bendiciones siempre y los éxitos. ¿Su nombre me dijo? Marcela Elías. Marcela Elías, aquí está con los productos donde usted puede llevar, probar y regalar inclusive. Así es que, mire, ya se quiere ir conmigo. Bien que de mi talla de ser. Ay, muchas gracias. Continuamos acá, tenemos también a las emprendedoras Marianas, accesorios y más. Cuéntanos acá qué es lo que usted tiene, pues, aparte de carteras, accesorios para el cabello, aritos, pulseras, ganchitos para las niñas, tiene brochas para aquellas que les encanta andar maquilladas, impecables. Aquí también está otro tipo de maquillaje, tenemos diademas, tenemos ganchitos. ¿Allá es suyo también? No. ¿De la otra chica? Ah, bueno, pero tenemos también gorras y las choguitas que le gustan mucho a los niños para que lleven bien peinaditas pues a la escuela, al colegio. Y miren, acá tenemos también para las señoras que les gusta mucho pues la parte en rosario, ¿es verdad? Un rosario, qué bonitos están con las diferentes imágenes. Están muy preciosas. Y tenemos pues acá también la variedad de, ¿su nombre me dijo? Azucena. Mucho gusto, muchas gracias. Acá tenemos a Krishna. Tenemos artículos también para el hogar, todo aquello necesario en botellas, cuestiones platitos, tenemos también bandejas, los toppers esenciales para llevar aquella comidita al trabajo. Miren, de diferentes tamaños, jaboneras, cestos para poner el pan y tenemos también aquellos cangureritas o carteritas. Carteritas para niñas, miren qué precioso está esto del Baby Yoda. ¡Ay, qué bonita! Y bueno, también tenemos acá peines. Esos tradicionales peines, yo sé que algunos me van a unos ni se van a querer acordar. Y otros se acuerdan muy bien de para qué lo ocupaban. Y el que me diga ahí en las redes sociales para qué se ocupaban, vamos a ver si lo invitamos para que venga a la Feria de esas Mujeres Emprendedoras y Luchadoras. Bueno, así es que este ha sido el recorrido. Por favor, sumémonos, compartámoslo y desde luego apoyemos a esas mujeres que son capaces de esto y de muchísimo más. Estamos aquí en la placita del barrio La Sierpe. Me voy a despedir deseándoles que a todas ellas pues las reciban y por favor cuando visiten Chalatenango vénganse para acá y desde luego repito compartan y apoyemos. Así que se cuidan mucho y nos vemos en el próximo segmento.